As nais e pais da Escardia levan anos loitando para que se solucione o problema das altas temperaturas no centro. Tanto tempo din que ata comezaran a perder as esperanzas de conseguir unha solución. O centro presenta graves problemas de climatización, o que se traduce nos meses máis cálidos nun abafante incremento das temperaturas. Agora a Xunta anunciou que vai intervir no edificio. As melloras basearanse na retirada de 32 fiestras. Instalarían unas nuevas que con el cristal con rotura térmica, entonces también serían oscilobatientes y la persiana iría por fuera, que ahora mismo la persiana está por dentro, entonces claro, no ayuda a aislar del calor. O termómetro chegou a roldar na algunhas das aulas da Escardia os 40 graus, unha situación moi molesta para o alumnado e o profesorado. El año pasado, por ejemplo, que fue los casos más graves, hubo una niña que hubo que llevarla al hospital, hubo que ingresarla por un golpe de calor, aparte de mareos varios, y este año pues seguíamos con lo mismo, hubo que venir a buscar a los niños porque se mareaban, con dolores de cabeza. Na AMBA apuntan que o problema existe dende que foi construído o edificio. Dende o colectivo celebran a súa victoria e recoñecen a loita de todos os pais e nais que durante anos pelexaron pola mellora das instalacións. Aunque se ha conseguido este año, detrás de esto hay el esfuerzo de muchas otras familias que incluso ya no están en el centro y que ellos también iniciaron esta lucha en su momento. Nosotros ahora pues la hemos continuado, pero esto lleva iniciado desde hace muchísimo tiempo. No colexio da Lomba, que tamén sofre este problema, a Xunta opta por instalar toldos en 6 fiestras das aulas de infantil.